Hace exactamente 200 semanas, un fotógrafo amigo subió una foto a Instagram de unas cabañas que en el momento que la vi me dieron unas ganas de viajar increíbles y en ese momento dije, tengo que ir a ese lugar, lo tengo que conocer en persona. Y hoy, 200 semanas y 8 horas de viaje más tarde, estoy acá. Yes, 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 yes. Bueno, esta es nuestra primera mañana acá en la cabaña. La verdad que muy lindo todo. Amanecimos con un poquito de frío acá. Ahí lo tenemos a Yori que está preparando el fueguito. Y acá Yori se acaba de dar cuenta porque pasamos un poquito de frío a la noche. Contale a la gente. Vamos acá, dice una ventana y la realidad es que está abierta. Pero la reja esta. Ahí puede ser. Y esta también. Haciendo un fueguito toda la noche, calentando la casa para poder dormir con la ventana abierta. Solo nosotros hacemos eso. Bueno, resulta que el lugar donde estamos está bastante alejado de toda la civilización. Así que el día de hoy tuvimos que ir al pueblo más cercano a comprar víveres para poder cocinar y sobrevivir esta semana. Y ahora ya almorzamos todo y vamos a ir a explorar. Acá por abajo, a unos metros, pasa un río. Así que vamos a ir a ver si lo podemos bordear y si encontramos algún lugar lindo para explorar, ¿no? Following hands, they spin around in patterns he now knows too Buenos días, hoy nos levantamos bastante temprano, estamos yendo a otro lugar que se llama La Cumbrecita, estamos acá en plenas sierras y está lindo, ¿eh? Bueno, muy bien, resulta que llegamos a nuestro primer lugar de la mañana, estamos acá en esta hermosa olla, como le dicen. Y la verdad que está muy lindo, un día muy agradable, estamos disfrutando, cámara, mueve la cámara si está disfrutando, ahí va. Así que bueno, nada chicos, acá andamos, de chill, ¿eh? Todo es felicidad en la naturaleza, let's go. La verdad que esto está divino, ¿eh? Ya hace un par de semanas me ponía ruido de cascadas en YouTube, Full HD, y me ponía los auriculares como para tratar de estar en la naturaleza y ahora estoy acá y es otra cosa, es otra cosa. Nice. Bueno, estamos acá. Fuimos a unas cascadas que estaban épicas y ahora estamos cerrando el día acá donde lo empezamos, en la ollita, tomando unos matecitos, disfrutando lo mismo de siempre, ¿no? Así que, día ganado, ¿no? Así que bueno, chicos, adiós. Me enfoca ahí, mira, ahí va. Esta es mi pieza y acá un burro. Bueno, hoy nos levantamos y está lloviendo bastante, lo cual es hermoso porque creo que no hay nada más lindo que la lluvia en una cabaña en medio del bosque. Así que estoy chocho, ¿qué quieren que les diga? Estoy disfrutando y me estoy mojando también. Hora de chill, estamos cocinando acá. Hoy es domingo, así que vamos a hacer unos fideos con salsa, una pasta. Esas son mis anillas que las uso para hacer ejercicio y después allá arriba hay como un segundo piso con una cama. Está épico también. Ahora le voy a hacer una jodita a Camilo. ¡Camilo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro?
¿Qué onda? Buena toma de acá, ¿eh? ¿Buena toma? ¿Querés que te haga una tomita? Resulta que ayer fuimos a la ciudad más cerca que tenemos, que queda una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, para estoquearnos de comida. Compramos fruta, verduras, carnes y demás. Y ahora que estamos haciendo la salsa, le íbamos a poner el puré de tomate y nos dimos cuenta que no tenemos. O sea, creo que nos lo olvidamos en el mostrador del supermercado. Así que tenemos la salsa casi hecha y nos falta eso. Claramente no podemos ir a comprar porque queda una hora y media de ida y una hora y media de vuelta. Así que estamos acá haciendo una salsa sin absolutamente nada, nada de tomate. Pero bueno, son las consecuencias de quedarse en una cabaña al medio del bosque. Te olvidaste de comprarte algo y fuiste, ¿no? Yo pollo, man. Y por eso, nada, yo le salvé la vida. Y que ella quedó por siempre agradecida conmigo, ¿viste? No, boludo. Pues se estaba prendiendo fuego todo el edificio y yo entré así. La saqué en los brazos, te juro, chaval. Y después resulta que cuando la saqué había un nene. Dale, dijo, no, mi hijo está adentro. Y agarré así, escalé por afuera del edificio. Me metí y revolí el pibe así, tipo, puto un americano. Qué honor estar comiendo con vos, boludo. Bueno, hace un ratito paró de llover, así que vamos a salir a caminar y explorar acá por las zonas aledañas, ¿no? Como quien dice. Estoy acá caminando por el río que pasa al lado de nuestra cabaña. Encontramos esta otra cabañita que es una locura. Y pienso en esta gente que vive acá, en medio de la nada, con un río al lado. Y es un poco mi sueño, ¿no? Como paz. Llegó la noche y acá estoy cocinando unos taquitos de pollo. Wow, la comidita que preparé. Tranqui. Bueno, gente, acá les traigo una receta. Nos sobraron algunas tortillas, así que lo que vamos a hacer es que le ponemos queso, crema y un poquito de miel ahí. Esto ya tiene vibras de la cocina de David 3. Es comida de superviviente, básicamente, pero la verdad que inventé algo de lo que estoy orgulloso. ¿O no? Que está bueno. Está bueno. Ahí va. Enrollamos ahí, fiumba, y queda como un panqueque. Buen día. Es nuestra última mañana acá antes de volvernos. Así que vinimos a ver el amanecer. Sé que lo podemos ver porque está un poquito tapado el cielo. Pero bueno, veremos qué nos depara esta mañana. La verdad que, si les soy sincero, estando acá, no tengo mucha ganas de volver a la ciudad. Estoy bastante bien. La verdad que desayunar acá no tiene precio. Es una cosa impagable. Es una experiencia que no podría tener una remuneración económica acorde a la situación que se está viviendo. Cafecito, arbolitos, abajo se escucha el río. Qué rico que está, chicos. Delicioso, viejo. Estaba aprovechando la luz esta épica que está entrando para hacer unas fotitos que tenía que hacer. Yo normalmente cuando viajo también aprovecho para hacer trabajos, hago fotos y videos con marcas, como calculo que sabrán. Y una herramienta bastante útil que vengo usando últimamente es Milanote, la cual muy amablemente está patrocinando este segmento del video.
Milanote es una herramienta para organizar tus proyectos creativos donde puedes agregar fotos, videos, notas y muchas otras cosas más de una manera muy sencilla. Para este viaje, por ejemplo, creé un brief donde detallaba referencias, locación y clase de contenido que iba a crear para bajar mis ideas y para que el cliente también pudiera tener un pantallazo de qué es lo que iba a estar creando. Lo que me encanta de Milanote es que es muy fácil de usar, lo cual me permite pasar más tiempo enfocado en el aspecto creativo de mis proyectos y menos tiempo intentando de organizarlos o que queden presentables para mis clientes. Si lo necesitas, puedes exportar tus tableros en PDF o también usar la app en tu celular para que puedas acceder a tu tablero desde donde sea que estés. Si querés darle una prueba, Milanote está disponible de manera gratuita por tiempo limitado y puedes hacerlo usando el link que te dejo en la descripción. Bueno gente, hoy estamos volviendo a nuestros hogares, fue una gran semana acá, nos toca despedirnos muy tristemente de este lugar que nos dio tantas sonrisas esta última semana, pero bueno, también me despido de ustedes, gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Adiós.